Han sido los dos primeros móviles en lanzar la cámara de 200 megapíxeles al mercado Y es que por fin parece que Xiaomi en la línea premium del calidad-precio Tiene un rival, o por lo menos le ha salido un rival bastante digno Por lo que Xiaomi 12T Pro contra Motorola Edge 30 Ultra En este caso dos dispositivos que tienen sus argumentos Que se si llevan muy poco, me va a hacer hilar muy fino en esta comparativa Para ver esos resquicios de diferencias Empezando por ejemplo por el precio Y es que rápidamente podríamos pensar Bueno, si este Xiaomi tiene un precio de 700 899 euros en precio de salida y este Motorola de 899 son 100 euros más para este Motorola, pero en realidad, si miramos la versión 12.256, que es con la que sale el Motorola, se llevan 50 euros. Y vais a ver que el Motorola en bastantes cosas tiene como un poquito más de algo, muy poco, pero lo tiene. Así que de eso va este vídeo: de saber si merece la pena o no, porque por ejemplo, dentro de la caja vamos a encontrar lo mismo: la funda, lo que sería también pues cable para cargarla y cargador dentro de los dos dispositivos, ellos sí, cargador de. 120 vatios, la carga máxima que asume este Xiaomi para Xiaomi, y por otra parte. 125 vatios para este Motorola. Muy poquita diferencia, como he dicho, hay que hilar muy fino. Esto me lleva a hablar directamente de la carga. Hace poco hicimos un vídeo con la carga de los dos dispositivos, también la descarga, que se lo comentaré después. Pero lo que sería la carga eh, no se llevó mucho. O sea, estamos hablando que no se llevaría ni un minuto ni medio minuto. Es una cosa súper, súper semejante. De hecho, no creo que sea ni relevante esta diferencia porque, a efectos prácticos, es la misma carga rápida. De igual forma, si vemos los frontales de los dispositivos, se parecen bastante. Incluso los bordes, lo que sería la cámara dentro de la pantalla abajo los laterales los botones de subir y bajar volumen justo encima de lo que sería el botón de encender y apagar la pantalla en ambos casos si acaso mira voy a comentar que en la parte trasera me gusta más el motorola creo que en este acabado black así como con puntitos o con brillo le da un aspecto un poquito más elegante pero bueno esto ya es totalmente gusto personal o sea estamos hablando de algo totalmente subjetivo así como por ejemplo el botón de encender y apagar del motorola que está texturizado se aprecia un pelín de calidad más en este tipo de aspectos y es que he prometido que era una comparativa de ir al detalle porque si no las diferencias son prácticamente imperceptibles de hecho si hablase de la pantalla vamos a ver que tenemos un nivel de brillo pues prácticamente similar en ambos casos si lo mido con el rojo verde azul para así eh, los colores del rgb con el brillo máximo encontraríamos algo muy muy parecido y en cuanto a tasa de refresco el xiaomi se sube a 120 hercios lo que sería el estándar premium pero sin embargo el motorola a 144 esto es apreciable por el ojo humano pues prácticamente para la cámara lenta va a ser apreciable, pero está ahí y hay que comentarlo Porque sí, si ponemos los dos móviles encima de la mesa vais a ver que las pantallas son OLED en ambos casos AMOLED en el caso del Xiaomi, POLED en el caso de este Motorola 6,67 pulgadas en ambos casos, exactamente el mismo tamaño Y sin embargo, un poquito más de densidad de píxeles para el Xiaomi Con 1200 x 2712 frente a los 1080 x 2400 de este Motorola Y como habéis notado, a efectos prácticos, de nuevo, las diferencias son... Nulas. Y de hecho, vamos a hablar de otra cosa que es totalmente igual, que es el procesador. Lo mismo, tenemos el Snapdragon 8 Plus de primera generación. Procesadorazo en ambos dispositivos, porque es el mismo. Y a partir de ahí, pues, si hago un benchmark o juego. Pues vamos a tener lo mismo, es decir, no vas a notar en ningún momento que el móvil se quede pillado porque los dos, como siempre digo, están muy sobredimensionados. Y esto aquí sí que cuando termina la tutu benchmark, vamos a ver una cosa curiosa y es, por una parte, que siempre acaba dando un poquito más de puntuación este Motorola respecto a este Xiaomi. No es porque el procesador sea mejor, no es porque la gráfica sea mejor, es básicamente porque disipa un poco mejor el calor y esto se aprecia. Y se va a apreciar en dos cosas claves. Una, que tenemos un sistema operativo más limpio, es decir, en ambos casos tenemos Android 12, se van a actualizar, una política de actualizaciones muy, muy parecida, con tres años de salto de software. Pero, como ya estaréis viendo, este Motorola se parece mucho más a la capa de Android puro que encontramos en un Google Pixel. ¿Por qué? Porque han decidido integrar mucha menos personalidad a lo que sería Android, mientras que en el caso de Xiaomi sí que tenemos Miui. Esto no lo digo como algo necesariamente malo, es decir, entiendo que a mucha gente le gusta la capa de personalización de Xiaomi, tiene una cosa muy buena, y es que como los utiliza tanta gente, hay mucha comunidad y mucho desarrollo y muchas aplicaciones que salen para Xiaomi. Incluso cuando salió lo de la isla dinámica de los iPhone, pues alguien rápidamente lo trabajó para los dispositivos de Xiaomi. Tienes esas pequeñas ventajas, pero sin embargo tienes muchas más aplicaciones que no necesitas. En el caso de Motorola creo que incluso peca en lo contrario y es que tiene toda esa herencia de Google de cuando Motorola era la empresa de esta firma y por ejemplo vamos a ver que no tenemos ni galería directamente tendríamos Google Fotos así que mientras que en el Xiaomi te acabas encontrando instalado el Genshin Impact en Motorola no tienes como te digo nada y esto yo lo veo mejor yo particularmente prefiero que no venga con nada de aplicaciones porque descargarte una galería gratuita del Play Store se tarda 10 segundos o incluso te puedes descargar la de Google también o incluso puedes utilizar el Files de Google y ya está y sin embargo como te digo el Motorola pues tienes que estar desinstalando un poquito al principio. Y como decía, eso se va a notar en esa pequeña optimización extra, así como por ejemplo en la batería. Y es que ya visteis, si hablamos de batería, que en el último test, como comentaba antes, de descarga, encontrábamos 5 minutos más en este Motorola. Lo relevante no es solo son los 5 minutos, sino que llegó a durar más, a pesar de tener menos miliamperios, a pesar de que la lógica nos dice que nominalmente debería tardar, pues eso, menos en descargarse. Pero ahí es ahí donde se nota, que no se calienta tanto y que está mejor optimizado en su software. Así que... Sí, en la realidad en la batería se acaba notando un poquito mejor en este Motorola, pero debo dejar claro que la diferencia va a ser mínima en todo momento. Son prácticamente el mismo móvil. Y por 50 euros más, pues tienes algunas cosas un poquito mejor en el Motorola Es un poco la sensación que yo tengo hasta ahora Porque si hablásemos de velocidad de desbloqueo con el lector de huellas dentro de la pantalla Que es óptico en ambos casos, para mí es la misma Si acaso, una cosa que ya comentamos en la comparativa de este Xiaomi 12T Pro contra el 12 Pro Fue que perdíamos la carga inalámbrica Este Motorola sí que tiene carga inalámbrica Y además una carga inalámbrica rápida Y además carga inalámbrica inversa Es decir, podríamos cargar otro dispositivo y si nos vemos un poco pillados de batería en algún momento con otro dispositivo Así que seguimos sumando mini puntos para el Motorola y finalmente llegamos al aspecto que yo creo que más puede decantar el, la decisión de uno u otro, y es... Las cámaras de 200 megapíxeles que a priori deberían ser muy parecidas, pero que en la realidad no lo son tanto. Y es que ahora mismo estaré dejando, como siempre, fotografías, imágenes de día con buena luz, ampliando, desampliando. Obviamente, no solamente tenemos la cámara de 200 megapíxeles, sino que también vamos a tener otras dos lentes. Por una parte, 8 megapíxeles para el ultra gran angular de este Xiaomi y 50 megapíxeles que también se sube a un gran formato para el gran angular de este Motorola. Y por otra parte, 2 megapíxeles para el macro del Xiaomi y 12 megapíxeles. Para el telefoto aquí sí del Motorola. Creo que el sensor principal es muy parecido, pero las compañías no son las mismas. Y se va a notar bastante, sobre todo en la parte nocturna. Es cierto que las fotos que estáis viendo ahora y vídeos de noche no fueron de noche cerrada, pero sí lo suficiente como para que ya brillase bien la luna y para que hubiera todas las farolas encendidas, por lo que sí que había ya una falta de luz importante, pero claro, en el momento en el que te acercabas un poquito, pues vas a ver efectos acuarela a tu tiplén, o vas a ver algunos elementos que no son lo, pues lo ideal en una fotografía. Eso si sí, pones el flash y los dos van pues bastante solventes y si acaso la sensación más diferente me la llevé con la cámara frontal y es que se ve muy claramente cuál está un pasito por delante ni siquiera me parecía cuando lo estaba viendo in situ que fuera en el mismo vídeo pero sí era exactamente el mismo momento estaba grabando a la vez y se notan diferencias bastante grandes en cuanto a que uno se ve prácticamente borroso y el otro se ve bastante mejor y por la diferencia de cómo se ve uno yo creo que el otro parece incluso mejor de lo que realmente es en cualquier caso muy muy solventes ambas cámaras y yo creo que al final si juntamos todo como conclusión, esos pequeños mini puntos de este Motorola sí que pueden influir en que 50 euros más respecto a la misma versión, como digo 12-256, sean argumentos suficientes para decir, oye mira, quiero un móvil un pelín mejor y tengo pues un poquito más de presupuesto. Pues puede merecer la pena. Eso sí, creo que en ninguno de los dos casos vas a pagar más por lo que realmente obtienes. Y esto se ha convertido en uno de los derbis más divertidos para mí del año. Porque tenemos una marca china de referencia como el Xiaomi en esta gama de precios. Y por otra parte por fin vemos a Lenovo que compró Motorola y que viene a competir. Que esto estaba un poco fuera y la buena noticia es que ha vuelto al mercado europeo sobre todo. Vuelve a competir con fuerza, vuelve a venir a luchar de tú a tú contra este Xiaomi. Y creo que aquí los beneficiados somos los usuarios que tenemos un poquito más donde... Elegir y eso siempre para mí es bueno. Así que espero que os haya gustado este vídeo con todo lo que quería contaros. El like siempre lo esfuerzo. Yo soy Jorge, esto es tu Tecno Mundo y ojalá que nos veamos en muchos más vídeos. Hasta luego.